bienvenidos a MMA Mustang para Chewy Reviews. Y hoy tenemos un review muy interesante porque ya la veo y me la pone dura, boludo. Porque está muy linda estéticamente, porque nos llamó la atención a todos. Nos quedamos así como unos pelotudos a medida que íbamos viendo las prestaciones y la estética y todo. Y tenemos una Zonte G1 155 Scrambler y vamos a ver qué le transmite a mis grasientas manos. Sacando el piecito porque tiene la parafina a los costados. Y ahora sí sacar el piecito con mucho miedo y ahora la primera que tanto patea, ¿eh? Ahí vamos. Vamos al review. Arrancamos. Buenas, como acaban de dar, pude probar la Zonte 155 G1. Yo creo que sí, porque sería la otra fue Zonte 155 U1. No sé, es la Scrambler, hacer el giro de 360 grados, este monocilíndrico cuatro tiempos de 155 centímetros cúbicos. O sea que si tenés, la cédula dice 155. O sea que si tenés el registro a 21 no lo podés manejar porque tenés solamente hasta 150. Tiene 17,4 caballos a 9500 RPM, un solo árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas en ese único cilindro que tiene. Entramos con freno de disco trasero con un caliper flotante de un pistón, freno de disco delantero con caliper flotante de anclaje axial de dos pistones. Contamos con ABS en ambas ruedas. Calculo el freno delantero de disco debe ser de, no sé si 300 milímetros. Tenemos acá, no importa igual. 300 milímetros de 0 o 280 por ahí. Contamos con llantas de rayos. Las cubiertas están hechas, son de la marca CST. Con una estética bien Scrambler, ahí con un poquito de taco. Contamos con suspensión invertida. Tenemos el recorrido, no lo tenemos, pero debe ser, creo que como 120 milímetros de recorrido por lo menos. Iluminación full LED.
ya dije ABS en ambas ruedas, tenemos modos de conducción. Contamos con un neumático delantero de 110-70-17 y 130-70-17, ambos con cámara, pero tiene la disponibilidad antes de venderte unas llantas sin cámara, o sea, tubeless, que valen hoy en día $300 cada llanta, ¿verdad? Por eso, 300 mil pesos son $300, estamos bien, más o menos, perfecto. $300 cada llanta. Contamos con todos los comandos retroiluminados, mucha estética por todos lados que hice Sontes, tanto en el tanque como en el puño, como acá adelante en el faro. Le hicieron mostré este plastiquito que solamente lo tiene para mostrar el Sontes. O sea, si todavía no sabías que te compraste una Sontes, mira, Sontes, papá. Sontes, acá, Sontes, Sontes en el acelerador, acá, Sontes también en la plancha, Sontes, Sontes. O sea, pará, Sontes. Che, ¿qué te compraste, boludo? Me estás jodiendo, boludo, la concha de tu hermana, Sontes. Ahí era tan fanboy, boludo. Bueno. Eso sale en cámara. ¿Eh? TVTDL. Tu vieja está en el leopardo. No sé. Suspensiones no hice de quién son ni nada de eso. Arranque presencial, mentira. No tiene, ok. Es que acá no lo tiene nomás o no lo tiene. No lo tiene, ok. Dice que tiene cargador USB, yo no lo vi. ¿Tiene? ¿Dónde está? Está escondido acá a la izquierda, a ver. ¿Vos lo ves, boludo? No lo veo. No, yo tampoco. No lo veo, ¿dónde está? Me estás mintiendo. No, acá. Buena, ¿dónde está? No lo veo. Carga rápida. Doble carga rápida, a ver. No, te juro que no lo veo. A ver. O sea, yo le creo al dueño, pero... A ver... ¡Ahora sí lo vi! Vení. ¿Vale, mira, acá. ¿Entra ahí? ¿Se ve ahí? A ver, para dejá, vos dejá ahí. Vos dejá que yo acá hago la magia. Bueno, por ahí adentro hay un tapón de goma. Se saca eso y tenés los USB. A ver... Quiero ver si es por lo menos de fácil acceso. Es una garompa. Es una garompa, Así que prefiero quedarme sin batería en el... Sí, no, es una garompa, la verdad es una garompa. La capacidad del combustible, 20 litros. Y un peso de 160 kilos en orden de marcha, ok. La verdad que estamos bastante bien, me gusta mucho estéticamente. Quiero decirles que esto, todo lo que tiene la moto lo trae de fábrica. Los cosos estos... ¿Rompespejos? Rompespejos, claro, no, esto es para que no... Yo les voy a contar para qué. Si vos te metés un circuito, la maneta no se golpea cuando estás muy cerca de alguien y no se te frena la moto ni se te aprieta el embrague. Tenemos acá manetas regulables, ambas, ¿sí, no? Sí. ¿Sí? Sí, ambas son regulables. Tenemos, ya les digo, este protector que viene de fábrica. Tenemos este protector de motor o defensa o mataperro que está pintado de otro color porque originalmente era negro y queda muy lindo así, me gustó mucho. Y todo completamente de fábrica, muchachos. Bastante equipada para estar de fábrica, ¿eh? Cuando escuchen el precio ya no les va a gustar. Bueno, así se verían ustedes si midieran 1,78 m y pesaran 72 generosos kilos en las Sontes. Era G1, ¿no? G1 155. La verdad que el asiento es un pelín duro. No es, o sea, viniendo de la Kiden era mucho más blando. Che, ¿saben qué? La verdad que está todo bien con ustedes, pero me chupan bien la pija si no les gusta que yo corte medio el review, pero me estoy cagando de frío, viejo. Me está pitando el frío, me voy a poner la camperita. Y... la verdad que el asiento es un pelín duro. Me gustaría que sea un pelín más blando. Pero... porque vengo de la Kiden y el asiento de la Kiden era muy blando. Lo que sí es ergonómico, o sea, no tiene filos, no sufrís de filos. Lo siento un pelín ancho para hacer un 150. Pero dentro de todo bastante decente, digamos. El asiento trasero creo que incluso es un pelín más mullido que el delantero, boludo. No es pequeño, no es que tipo es un asiento trasero que pueda ser muy molesto para el acompañante, no, es bueno, digamos, es aceptable para... No sé, o sea, yo peso 72 kilos y siento que si pesara 82 kilos, 84, seguiría estando bien. ¿Atrás? Sí, más de 90 ya puede llegar a ser un problema para atrás. Ya les digo, no es de los más blandos, tenés buen recorrido anal, te puedes ir para adelante, para atrás. Que podés estar en diferentes posiciones. La postura del pedalín, como ven acá, no estamos en 90 grados, somos un poquito más chicos, o sea que
Es un poquito más retraído, por ejemplo, que la Kiden, qué sé yo. Yo lo pruebo porque lo comparo con la Kiden solo porque la probé ahora. Pero es una postura, creo que incluso, o sea, bueno, mucho más. Los pies están más retraídos que en una Suzuki N125. La atrás lo matás. No, si llevas acompañante. Claro. Si no llevo acompañante, sí puedo. ¿Qué mierda te metes, loco? ¡La puta madre! Es el review. La concha tu madre. Pero sí, obvio, bueno, si vas con acompañante, obviamente llevas el pie un poco más adelante. O sea, es una tortilla que nada, que permite llevar acompañante, pero no es súper grande. Igual debo decir que el asiento de esta me gusta mucho más que el asiento que tiene las 310. Porque el atrás, las 310 son mucho más chicas, mucho más incómodas. Es verdad que igual el asiento de las 310, de las Sontes 310, es más fino. Esta parte es más fina, lo cual es raro, ¿viste? Es como que acá lo que tendrías que haber hecho, Sontes, es asiento de 310 adelante, asiento de la 155 atrás. Y ya estábamos bien. Bueno, vamos a mostrar el tablero. Que cuando está así apagado tiene un aspecto medio chinesco. Sí. Ahí estamos. Encendemos. ¿Enciende esto? No, es que push, open, no, esto, ahí está, claro, está bien en modo push, cuando la apretás sigue de largo para abrir el coso, está bien. Bueno, tenemos acá la temperatura del líquido refrigerante, la hora, el odómetro, la marcha en la que estamos, el modo de conducción, ahí está en Sport y ahí en Eco, el medidor de combustible, la marcha en granada está, no me acuerdo. Debería estar. No, no tiene. No, no te pasó, ¿no? ¿No tiene marcha en granada? Ah, no, sí, para. Si no te está pasando. No, me está pasando el cambio porque está, no está para. Parado. No, porque hay que moverlo un poco también a veces. A ver. Ahí está. Hija de puta. Ahí está. Primero, acá tenemos la marcha en granada. Tenemos cuenta revoluciones. Y si apretamos acá, trip A, trip odómetro, ok. Y acá es para reiniciar las cosas, ¿no? Ay, no, cambia el brillo. ¿Está fuera blande ya o hasta con manual? No, el blande en las motos es hasta los 12.000 kilómetros muchas veces. Sigue estirándose el motor. Tiene un tratamiento el cilindro. ¿Eh? Tiene un tratamiento el cilindro que prácticamente no estás hablando. Supuestamente, sí, tiene un tratamiento supuestamente de Nikasil que hace que sea más resistente el pistón y el cilindro y todo, pero de ahí a que sea. O sea, no sé, me suena muy raro que tenga Nikasil una 155. Sí, lo tiene. Lo tiene, está corroborado, dice el dueño. Bueno, perfecto. Acá viene de trabajar en Sontes y abrió el motor y se fijó y tenía. Bueno, vamos a encenderla. Qué bueno que lo tiene para atrás. Ahí tenemos la luz baja, luz alta. Ilumina como la puta madre, dice acá, ¿no? Y guiño izquierdo, guiño derecho, baliza, bocina. Bastante bien la bocina, ¿eh? Todo full LED. Todo full LED, obvio, dice. Ah, como si todas las 150 trajeran full LED. Sontes. Y guiño izquierdo, guiño derecho, baliza, luz de freno. Y así, estaría sonando la Sontes G1 155 o 155 G1. La versión Scrambler, no me rompa los huevos. La verdad que tiene un sonido, dentro de todo, bastante bien. ¿Qué pasó? La transmisión que tiene. Sí. Está ahí a full con el catalizador gigante que tiene. Por eso andaría bastante mejor sin catalizador, ¿eh? Pues tiene un catalizador gigante, hermano. Queda libre, ¿no? Sí, queda libre y te debe volar el cerebro. Pero dentro de los monocilíndricos, el sonido que tiene me parece bastante particular. No es el mejor monocilíndrico que he escuchado. Creo que uno de los mejores. O sea, de 150, creo que uno de los mejores. No me acuerdo si era la Boxer, la Secato. No me acuerdo. Había una que realmente dije. No, la Boxer seguro que no. No, si era la B15, no me acuerdo cuál era, pero había una 150. No me acuerdo. No, hay una más vieja antes de que existas vos. Pero no me acuerdo cuál era. Si lo hubiese filmado vos, probablemente te acordarías. Porque era un 150 que sonaba muy lindo. Pero bueno. Me vas a acordar a ese sonido, pero no es igual, no es mejor, pero suena lindo, digamos, para hacer un 150 monocilíndrico con escape stock. Bueno, viene con los spools para poder levantarla, perfecto. Le falta el... ¿se lo pusiste vos? Ok, bueno, entonces no trae todo lo que ven acá. Esto no lo trae, se lo tuvo que poner el dueño. Ahí está. Sontes, ¿qué hiciste? Traía todo, lo único que le faltaba, porque no tiene caballete y necesita estirar la cadena. A tener en cuenta que no tiene caballete, te pinchás goma y estás hasta la... Bueno, me da robo izquierdo, que falta que el dueño llegue a la casa y diga, che, encontré un clavo, che, uy, la concha de tu hermana. Bueno, es refrigerado por agua. Igual, eso de la refrigeración, o sea, yo
por ejemplo, una suspensión invertida muchas veces puede ser marketing y decís, bueno, no actúa muy bien, como el de la CB190, que es una pija la suspensión invertida de la CB190. Y, o sea, por ejemplo, el CB190 tiene suspensión invertida y el FZ6 tiene suspensión convencional. ¿Eso hace que el FZ6 sea peor en suspensiones? No. Y acá, esto es la refrigeración líquida. Es algo dentro de todo bastante similar. La refrigeración líquida la tiene porque la necesita. Porque es un motor por ahí que caliente y que necesita refrigeración líquida. Porque si le pones refrigeración por aire, explota. ¿Entendés? Es como que, no, bueno, tiene refrigeración líquida. No es que sea algo bueno, algo malo. Es un motor que evidentemente necesita una refrigeración líquida. No es un IBR o una N125 que se refrigera al aire. ¿Entendés? ¿Qué bancas que tenga refrigeración líquida? Todo el día dándole fuerte, prefiero que tenga esto. Y sí, si en la tuya estás. La mía no te avisa, tipo. No, estás todo el día dándole fuerte. Lo clavas por temperatura. Sí, pero no lo clavaste nunca. Sí. ¿Cuántos kilómetros tiene? Tiene una agarradera en mi moto. Pero, por temperatura. ¿Por temperatura? ¿Cuántos? Sí, pero tiene 50.000, ponele, el cilindro que está ahora. ¿El cilindro que está ahora? Sí. ¿Y eso te pasó a vos? Sos un hijo de puta, boludo. A mí no me pasó y yo le doy al Phaser, boludo. Puede ser, bueno. Qué sé yo. Yo también banco, pero la refrigeración líquida la tiene porque la necesita. Es así. Imagínate si la tuya se te clavó, esta se clavaría 10 veces más porque tira más caballaje casi con el mismo cubicaje. Entonces, la necesita, digamos. Que te marca temperatura está re bueno. Sí, te marca temperatura del líquido refrigerante. Sí, eso está bueno. Pero bueno, la verdad que las sensaciones de manejo son bastante particulares. Yo lo primero que hago es tipo tratar de pelearla un poco con la Z, la 1 que probé, y decir realmente Sontes está trayendo, o sea, cuál es más premium de las dos. Y te voy a decir la verdad, las dos las siento muy buenas. No es que tipo siento que realmente destacó Sontes más en una que en otra, simplemente que son cosas diferentes. O sea, la otra era más enduro, si mal no recuerdo, era medio supermotor, esta es medio scrambler. Es scrambler. Y la verdad que no es que una. A veces pasa eso, que tipo sacan 3 o 4 motos con el mismo motor, en el mismo cubicaje, ya sea 300 centímetros cúbicos o 150. Te estoy hablando en cualquier marca, ¿no? Como no sé, la CF Moto te trae la 650 MT, la NK 650, o Bogué te trae la 300 DS, la DS. La DS, la 300DS, la 300R, la 300WR, y yo siento que la DS es mejor que la Bogué 300R, que la Naked, digamos, ¿no? La versión trail se siente mucho mejor. Y en este caso, las dos son buenas. No siento que una sea mejor que la otra, simplemente pensá en si vos querés una scrambler o una que sea medio supermotar, enduro, como la otra. Nada más, no es que esta sea mucho mejor o algo así, no, la verdad que son, las dos están buenas. Eso es tipo, hay un mini resumen rápido. Ahora vamos. El frenado es bueno, es más que bueno, es muy bueno. No es que llega al muy bueno, increíble o algo así, porque empieza a actuar un poquito más tarde. No es duro, pero empieza a actuar un pelín más tarde. Eso igual por ahí seguramente se puede regular un poco para que sea un poco más cómodo, por lo menos para mi mano. Sí, agarra, ¿querés frenar? No, ¿querés probar a frenar? Tocar. Toca, dale, tocame esta. Ahí está, ¿estás contento? Le la puta madre. En frenado está parejo. Pasa que el Phaser se siente. La actuación es mejor la del Phaser, el tacto. Pero la potencia de frenado es, creo que, un pelín superior acá. O sea, es buena. Es muy buena. Y tenemos en cuenta que el Phaser trae Vibre, que son buenos frenos. O sea, son la gama baja de Brembo. En la NS funcionan bien. En el Phaser funcionan bien. En el KTM funcionan bien. Bueno, estos frenos funcionan muy bien. El tacto es un pelín que creo que se puede mejorar un poquito, pero no es que es malo. No, el tacto es bueno, tirando a casi muy bueno. El frenado es muy bueno, pero el tacto, digo yo, que es bueno, tirando a casi muy bueno. Se podría mejorar un pelín en tacto. El embrague está bien, es correcto. No digo que sea tanto una mantega. O sea, el Dominar 250, el Ninja 400, Z400 tienen un embrague más flojo, pero por ejemplo es más flojo que el embrague de mi Phaser 150. ¿Me dejás que vaya por las partes que se me canta el quinto forro del orto a mí? Pero bueno, ahora se me fue el hijo de puta, boludo. El ABS lo pude probar en la rueda trasera, en la delantera no llegué a probarlo, no llegué a frenar tan fuerte, o si se activó fue tan sutil que no me molestó para nada. Y el ABS trasero, tengamos en cuenta que tenemos unas cubiertas que son con taco, digamos, ¿no? Entonces se activó al toque, no sentí que sea intrusivo, o sea,
En realidad sí, lo sentí como que se activó fácil, pero repito, para mí es por las cubiertas con escalón, con taco, no está escalonada, con taco. La moto tiene solo 1000 kilómetros. No sentí que la rueda trasera se mueva como pasa con algunos ABS que son medio berreta, que vos tipo activás el ABS y te vibra todo el culo, te vibra toda la rueda. No sentí que a eso ni adelante ni atrás. Repito, adelante frené fuerte, pero no sentí que se active el ABS o es muy poco intrusivo. La caja secuencial se siente, o sea, se siente como que el switching de cambio va muy bien, se siente bien el pasaje. O sea, yo siempre que digo eso es porque el IBR 125, el Facer 150, la Suzuki N105 no tienen un pasaje tan claro de cambios. Es como un pasaje que sentís que baja la palanca y todo, pero no es un pasaje súper claro. En cambio acá se siente bien cómo engrana la caja y todo eso. O sea, generalmente las 150, inclusive para abajo, suelen dar esa sensación de pasaje de cambio medio tosco, y en este caso no tiene eso. Es un pasaje de cambio correcto que se siente bien. Lo que sí tengo para criticarle es el acelerador, que no me gusta el recorrido que tiene. Tiene bastante, dentro de todo, bastante recorrido. Tenés que torcer bastante la mano. Eso está bien para novatos, se puede cambiar. Igual se cambia el acelerador y se pone uno más corto. Pero bueno, de fábrica trae uno que hay que girar dentro de todo. Para mí me gusta un poquito bastante la mano. Pero bueno, por ejemplo el NS creo que tiene uno incluso más, de más recorrido que este. Más todavía, pero bueno. Estuve probando el modo Eco y el modo Sport mientras iba manejando, no sentí prácticamente diferencia, no la pude sentir. ¿Qué? Cuando se pone, cuando la moto está parada, se selecciona y ahí activa, si no, no activa. Bueno, acá cambió en el tablero, cuando yo apretaba. El tablero cambia, pero para que la gente de la moto tiene que estar parada. Ok, me parecía raro que cambie instantáneamente. O sea, de hecho yo en mi Street Triple cuando cambiaba de modo tenía que mantener el embrague y dejar de acelerar. Y ahí cambiaba de modo, si no, no cambiaba. Y yo apretaba acá y decía, S, E. Y lo hice así, tipo. Y cambia, uy, qué rápido que es, dije. Y me puse a pelotudear un ratito. Y no, mentira, no me puse a pelotudear. Pero vi que cambiaba y dije, bueno, y no notaba diferencia. Apretar el embrague, bueno, hay que parar la moto a cero. Hay que apagarla. Hay que apagarla directamente, bueno. ¿Y notaste diferencia entre el modo Eco y el modo Sport? Bueno. Sobre todo en el consumo. Sobre todo en el consumo, pero en el acelerar y eso, se siente es también. Más rápida, es más brusca se pone. Ok, y yo hablando de brusca, y yo sentí eso, la Kiden la sentí re suave, y si no hubiese probado la Kiden, porque es tan sutil lo que voy a decir, no lo hubiese notado tanto. Que, por ejemplo, la concha de tu hermana, que era una abeja, boludo. Bueno, que la verdad que sí, es verdad, como dice él, vos, o sea, si no sos de una persona que anda regulando con el embrague y el acelerador y qué sé yo, podés, llevando a alguien un poquito, si no tenés la muñeca hecha una pluma, hacer que te dé cascazos y qué sé yo, por lo medio brusca que es al acelerar, ¿viste? Es medio como bruta, como KTM, claro. Y por ahí el modo Sport, el modo Eco, hace que sea más suave, claro, tal cual. Mejora el consumo y se transforma más suave. Así que parece ser un modo entonces bastante lógico de tener, e incluso en esta moto. Pero lo que no me parece muy lógico y cómodo es que tengas que apagarlo y prenderlo. Si yo ahora cambio este modo, va a encender en el modo que yo lo tengo puesto. Ok, eso está bueno. Entonces, tipo, antes de subirte, si ya sabes cómo vas a manejar. Y si se larga a llover, es una paja tener que apagarla, pero bueno. Sí, si se larga a llover, sí. De la nada, o si querés cambiarlo de la nada, si es una paja, tener que apagarla. O sea, si tengo que frenar, ponerme en punto muerto y ahí ya cambia, es una cosa. Pero apagarla y volver a prenderla, esperar la inyección y todo. Ok, en la que entró ahora no tiene el botón de eco ni para cambiar de modos, sino que se hace automático dependiendo de las RPM que estés manejando. Yo calculo que en bajas RPM debe estar en modo eco, entonces ahí va a ser suave y no te va a joder para el piloto, para el acompañante, digo. Pero bueno, habría que probar la versión nueva. ¿Eh? Va por llamada de aceleración. Ah, va por aceleración, no por cantidad de apertura de acelerador. Ah, no va por RPM. Ok. Va al modo Sport directo. Ok, si vos la exigiste va al modo Sport directo. Eso es bastante loco porque es como, o sea, como va básicamente una programación que tiene de acelerador como si tuviese acelerador electrónico. Es raro. Sí, es raro. Porque no tiene acelerador electrónico. Por eso, no tiene acelerador electrónico y que sea por apertura de gas, es como que tiene que tener un sensor ahí. Porque de acelerador electrónico nada. No sé, es muy raro. Pero puede ser, no digo que no. Las suspensiones trabajan muy bien, mucho mejores para mí. Estas son mucho más lógicas que la Kiden, o sea, no son suspensiones... O sea, a ver, no se hacen tan blandas, pero siguen transmitiéndote bien el piso. O sea, creo que en la Kiden, por ejemplo, sacrificás
mucha comodidad para lo que transmite el piso. O sea, se ponen muy duras sin ser muy precisas. Estas son muy precisas y se ablandan más. O sea, no toda la suspensión precisa siempre tiene que ser dura. Cuando trabaja bien, tenés una suspensión cómoda que sigue siendo precisa igual. Y Sontes logró eso, por lo menos en el tren delantero. En el tren trasero no es la gran cosa. De hecho, la suspensión trasera no me pareció tan precisa. Esa sí es medio wombing. O sea, como que medio que rebota un poco. Y medio... No me dio esa sensación de precisión como el tren delantero. No digo que sea mala. No digo que sea mala, y la verdad que con solo esta vueltita es complicado de definir, pero creo que a mí me gusta más esta suspensión que la del CB300 inclusive. En la delantera sobre todo. La trasera están parejas, ahí ya no quiero pecar de no acordarme, pero la delantera está la siento superior que la del CB300. Igual nada, son sutilidades muy pequeñas porque ninguna de las dos suspensiones son regulables. Cambias un poquito el fluido, cambias una cosa y ya son dos suspensiones diferentes. ¿Eh? La trasera sí. Pero la delantera no son regulables ninguna de las dos, ni la del CB300 ni esta. Entonces, las dos son invertidas. Es como que el mecanismo es básicamente similar en los dos y la variación es muy pequeña. Tiene que ver por ahí con el ángulo más de lanzamiento, el peso de la moto, la distribución de peso por ejes y centro de gravedad, que por el actuar en sí de la suspensión, ¿no? El paquete que te entrega la moto en el tren delantero para mí es mejor en esta que en el CB300, por ejemplo. Pero no vamos a compararlas con motos más de su segmento o de su precio. Creo que, por ejemplo, una competidora directa por el precio que está oscilando entre los $3,000, me dijo el dueño, en Mercado Libre figura por $2,100, pero cuando vos llamás supuestamente no tiene stock, dice el dueño, y que hoy en día la traen por $3,000 ya con esta solución del modo Eco y Sport sin activación manual, sino que de forma automática, y $3,000 está. Si estamos hablando de 3 millones de pesos hoy en día en Argentina, estamos hablando que vale casi lo mismo, en realidad casi lo mismo, creo que el CB300 ya está casi 4 millones debe estar. Sí, 3.8. 3.8, claro, ponele 4 millones en lo que hablamos porque pasan 15 minutos y aumenta, ¿viste? ¿Viste cómo es Argentina? $4,000 más o menos el CB300. O sea, no sé si compite con el CB300, para mí compite, por ejemplo, con un Dominar 250 de precio, debe estar ahí. El FZ 2.0, el Phaser o el FZ 2.0 debe salir mucho más barato que esta. Creería, la verdad, que por potencia, o sea, no estás comprando potencia y por precio. Eso olvídate, porque la potencia esta te debe dar 120, 125 de velocidad máxima, ¿no? 130 dice el manual. Y empezó a carretear cuando llegué más de eso. Bueno, tiene caja de sexta que funciona bien. Iba así un poco, pero no tanto tampoco. Claro, igual nada, 125 le dio al dueño. Llega bien. Si yo. Fue raro, porque en mi imaginación, ¿no? Porque yo siempre voy a 60. Pero en mi imaginación, cuando fui para allá, en 105 puse sexta en mi imaginación y como que le costaba carretera. Después, cuando vine para acá, en mi imaginación, iba a 105, que yo puse sexta y subió a 115 fácil. Y fue raro, porque se comportó de una forma a la ida y a la vuelta de otra. Yo sé que puede haber viento en contra, pero no tanto. En mi imaginación siempre, porque yo fui a 60. Pero la verdad como que me dio una sensación como que se activó el modo Sport o algo, no sé. Pero andó... ¿Eh? Tengo entendido que la sexta esta moto carreteó. Seguramente, pero yo lo que estoy diciendo es que cuando fui, carreteó incluso en sexta 105 y cuando volví, no carreteó porque llegó... No sé, es raro que haya tanta diferencia. La diferencia fue abismal. No fue un viento en contra versus un viento normal. Yo sentí otra cosa, no sé, fue raro. Pero bueno, tiene 1000 kilómetros, tengan en cuenta eso. ¿Eh? Prioriza el consumo también. Sí, puede ser. Pero no sé, sentí que algo pasó. Algo, no hay una explicación muy grande, pero algo pasó. Y si pasó a 115 tan fácil, no me extraña que llegue a 125 tranquilamente. De manual, 130. Me parece medio fantasma porque si llega a 130 va a ser de tablero y ni en pedo va a ser eso de GPS. Deben ser 120 de GPS. ¿Lo mediste vos con GPS? No. Ok. Pero me parece que generalmente las fichas técnicas dicen la velocidad máxima de GPS, no de tablero. Pero bueno, 125 me suena una velocidad igual un poco más lógica por lo que demoró en llegar a las velocidades que manejé yo en mi imaginación porque siempre fui a 60. Pero bueno, el capacidad de combustible es de 20 litros. A la mierda. Ah, y acá tenemos un punto muy fuerte. Que esto puede ser un detalle importante para la gente que le importe el consumo, y es que tira 42 kilómetros por litro en modo
sport y andando así normal, bien, digamos. Que si vos vas al modo eco y andás tranqui, podés hacer 1000 kilómetros con este tanque. O sea, sí o sí vas a hacer más de 800 kilómetros con este tanque. Eso es una locura, señores. Pero, no es, o sea, si te pones a pensar en el consumo, es muy bueno. Es muy bueno. Pero lo más grosso es la posibilidad de hacer 800 kilómetros sin tener que cargar el tanque. Ahora, tengamos en cuenta unas cosas. Yo, por ejemplo, mi Phaser no lo uso tanto. Entonces, si yo tuviese esta moto y no le cargo tanque lleno nunca, boludo. En mi uso. O sea, ténganlo en cuenta ustedes también. Porque se va a pudrir, exactamente, se te va a pudrir la nafta porque no le vas a cargar. O sea, yo mi Phaser lo uso solamente cuando, no sé, voy al dentista o algo así. O sea, no creo que tengas esta moto para usarla a poco. Pero si la vas a usar poco, de moto secundaria o algo así, y realmente la vas a usar poco, y no le vas a bajar el tanque en 2 meses, se te puede empezar a pudrir la nafta. La nafta premium suele tardar más en pudrirse que la nafta común. Eso es importante de que lo tengan en cuenta. No digo que esta pida premium, porque no tengo el manual acá, no sé si pide 95 octanos, 98, lo que sea, debe pedir super de... ¿eh? 95, bueno, va con super, pero tengan en cuenta que si la vas a dejar parada bastante tiempo, hay motos igual que cuando le pones premium supuestamente la jode, pero bueno, no sé en este caso qué nafta lleva por manual, pero la verdad es que la nafta premium dura más, y si la vas a tener bastante tiempo parada por A o B o no, llegas a bajarle el tanque entero en 2 meses, y ten en cuenta eso, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno. No lo analizo como un factor en contra, solamente para que vos lo tengas en cuenta el día de mañana si te la compras. Pero 800 kilómetros con el tanque lleno siempre es una cosa espectacular. O sea, a ver, tengan en cuenta que si van en modo eco pueden ir y volver a la costa desde Capital sin cargar nafta. Tan simple como eso. Igual yendo tranqui. Yendo tranqui, sí, es lo que dije. Modo eco, yendo tranqui, pueden ir y volver desde Capital hasta la costa. ¿Y en modo sport? Y en modo sport, y no llegás por 50 kilómetros más o menos. Pues 450 kilómetros son hasta la costa desde acá, más o menos. Sí, ¿en qué RPM va relajada en sexta para rutear? O sea, a mí me interesa saber eso. Y en RPM, y yo creo que... No, y es que en realidad, bueno, la moto no vibra en ningún RPM. Puede haber un muy, muy, muy sutil cosquilleo. O sea, que se siente que la moto está cosquilleando, pero no te lo transmite a vos, digamos. Pero en ningún RPM, o sea, no, y no se siente que vaya a exigir en ningún momento. Sí, sí, no sentís que la estás matando nunca, para mí por lo menos. Pero yo calculo que cruzar, podés cruzar entre 100 y 110 por ahí. O sea, 110 vas tranqui. La verdad que es una, para mí, al igual que la otra, la U1, son los mejores 150 que te puedes comprar hoy en día en Argentina. Que si vos quisieras el mejor 150, porque querés, o sea, hay algo que por ahí sí te puedo decir que hace un pelín mal, digamos. Y es que no es una moto liviana para hacer 150. No se siente un FZ. No se siente un IBR 125 ni un CG Titan. No se siente eso. Se siente una moto un poco más grandota. No te digo... No, Tosca como un NS no. No se siente Tosca como un NS. Se siente una moto... es como un Dominar 250 un pelín más ligero. Así que no es una moto. No te estoy diciendo que sea pesado o difícil de manejar. Yo te digo agilidad a nivel filtrar de apurado, como si fueras un repartidor que ya reparte hace 70.000 kilómetros. Eso acá no te sirve. Eso es a lo que voy. Lo vas a poder hacer en un IBR, en una Wave, lo vas a poder hacer en un CG Titan, en una Suzuki N125, en un FZ también. En esta, no. En esta no vas a poder hacer eso porque... O sea, poder podés, pero es mucha experiencia de manejo y qué sé yo. No se siente esa agilidad, ese ángulo de giro, ese poco peso, esa bicicleta con motor. No se siente eso. Es una moto un poco más grandota. Pero ya te digo, no es malo. O sea, no lo transmitan como una moto pesada. No es un TNT 300 versión 150, ¿me entendés? No es pesada, no se sufre el peso ni nada. Y es una moto que cualquier persona flaquita, bajita, de que no levante mucho peso, puede usar tranquilamente. Si hoy en día le tengo que poner un puntaje, repito, para mí tenemos el mejor 150 del segmento de Argentina directamente. El otro día me lo preguntaron en el envío cuál es el mejor 150 y sigo tirando FZ 2.0. Pasa que el FZ 2.0 tiene menor precio, buenas prestaciones y todo, pero por lo único que le gana es tipo por precio. Pero después en el resto...
vos ves las prestaciones acá, tenés ABS, horquilla invertida, tenés la comodidad del asiento, es mejor que el FZ, mejor capacidad de combustible, mejor consumo, nada, caja de sexta, qué sé yo, le pasa el trapo, iluminación full LED, modos de conducción, baliza, puños retroiluminados, manetas regulables, defensas, o sea, nada, se la coge por todos lados al FZ, por todos lados, repito. Para mí compite con un Dominar 250 de precio, pero bueno, en lo que no compite con el Dominar 250 es con la velocidad máxima y con la aceleración. Para mí anda más que por lo menos que mi Facer. Estos 17 caballos se traducen bien acá. Y de hecho siento que anda más que la Kid en 250, que tiene lo mismo. En aceleración, también, en todo, creo que le gana al Facer. Sí, sí, de arriba sí. A 132 va... En bajada, para mí, de velocidad máxima, el Facer le debe ganar. El FZ no. Pero el Facer le debe ganar por una cuestión también aerodinámica y eso. Pero, ya te digo, ahí. Y no se hace más el Facer. Si hoy en día le tendría que poner un puntaje por 3.000, me parece, $3.000, que si bien tenés el título de la mejor 150, qué sé yo, no es un precio marketinero, no es un precio para ponerte a decir, vendo en Argentina bien. Es un precio que solamente algunos van a querer y poder pagar. Es tipo, si tenés una moto secundaria, yo me la compraría por ahí como moto secundaria y la cambiaría por el Facer. Sí, absolutamente. No le cargaría más de la mitad del tanque nunca, pero sí, lo haría porque me gustó mucho, me pareció muy linda, atractiva, el sonido, todo. Aparte está re fachera, es hermosa, muy linda. Ella trae... O sea, no me compraría esta por ahí. Tampoco me compraría el Enduro. Esperaría que saquen una que sea más naked. Y esa me compraría. Con una cubierta más ancha, con un taco un poco más chico y con cubiertas que no tengan taco. Si hacen una naked de la 155, yo vendo el Facer y me la compro, me parece. Porque me gustó mucho. Pero bueno, a mí la estética de Scrambler me gusta todo, pero estas cubiertas a mí no me gustan. Porque yo inclino muchas veces con bastante y con estas cubiertas con taco no son mucho para inclinar. Se puede, pero no son mucho para eso. Pero bueno, yo me la compraría. Pero bueno, para mí un precio que debería tener más acorde a lo que está pasando en Argentina y todo, y para vender más, y deberían ser $2.500, no $3.000. $2.500, tope. $3.000 me parece que es bastante plata. Sé que trae de todo y qué sé yo, y no digo que no los valga, ¿eh? Lo vale y está bien en $3.000, sí, está bien. No pienso ni siquiera que sea tan cara, pero precio que no es. Prefiero ganar menos y circular más. Es lo que haría yo, porque realmente es muy poca la gente que va a estar dispuesta a pagar $3.000 por un 150. Que muchos encima no lo van a poder manejar porque no es 150, es 155. Entonces, como primera moto ni siquiera la puedes manejar. Así que nada. Si hoy en día le tendría que poner un puntaje, si valiera $2.500, le daría el 9.6. Que no es 9.61, si valiera $2.500 le daría el 9.6. Y si valiera $2.100 como vos buscaste, tendríamos la moto con mayor puntaje del canal, directamente. Le ganaría al Kinco Downtown 250. Si tenemos que pensar en qué cosas mejorar, la finura del asiento un pelín, que es un pelín más fino. El tema del modo de conducción, que bueno, se soluciona en el modo nuevo, en la versión nueva. Y yo ya no veo más puntos para mejorar. La tiene, no, no. No, pero eso tampoco se lo criticaría en este segmento, ¿no? Y te da la posibilidad de comprar una sin. Sí, bueno, pagala, boludo. ¿Qué querés, tubles, boludo? ¿Qué querés? Bueno, ¿querés? Bueno, perfecto. ¿Querés ponerle también Brembo? No, no sé. Bueno, pagala, y tampoco hace falta. Y bueno, pero esto, ¿cuántas pinchas y cagaste? La tuya nomás tiene eso, de que no, pinchas y no cagaste. Boludo, sí. ¿Eh? No, el Facer no, bueno, pero lo que digo es que no en rayos, digo yo. Ah. En rayos, ¿cuántos rayos tenés tubles en este cemento? Ninguno, boludo. Tenés que irte una brutale, boludo. ¿Qué me estás hablando? No, los rayos, digo yo. ¿Qué Facer, ni BR-125? No, te digo, llantas con rayos, tubles, no se lo pidas, basta, déjalo ahí. No hay nada para mejorar para mí. Lo único que se puede mejorar es la finura del asiento. Es lo único. O sea, que sea más fino, que siento que es un pelín ancho. Después el resto, excelente moto. Le doy el 9.6, lo tiene bien merecido. O sea, 9.6, perdón, $2.500. A $3.000 le doy el 9.5. A $3.000 le doy el 9.5. Y bueno, la verdad que... ¿Cómo
cómo, siempre digo, esto no lo dije en el anterior review. No dije, el cómo, siempre digo, no sé un carajo de motos si lo digo para vos. En ese review sabía todo, por eso. Como siempre digo, no sé un carajo de motos si lo digo para vos, opinólogo, que estás a punta de dedo de teclado y tirame tu mierda, no va a mi canal, sino que hay un ayudador y después tirás el like para que el otro no se tenga que fumar tu mierda. Quiero agradecer a Nico que me firmó todo el review y a Gabriel Gutman que me firmó al principio la pasada. Ambos hacen envíos de calidad, así que hacemos tatetí, le pasamos un contacto a cada uno. Si quieren hacer envíos de calidad. Y la verdad que estéticamente está muy linda, ¿eh? Para el día a día, esta o la Duke 200, porque usaba una Duke, está igual que esta. No, y si es para ciudad, Duke 200. Sí. Si es la BS6 sobre todo, 2.700.000, ok. Si es la BS6 sobre todo, la vieja la descartaría porque por vieja nomás, no me compraría. La vieja no, o sea, está bien todo, pero ya estamos más nuevos. ¿Te gustaban las viejas a vos? No me gustan las viejas. Y si es solo para ciudad, la Duke sí. Si no, es que esta no es que es mejor en ruta, porque la Duke tiene más velocidad de fondo, ¿no? No, comprate la moto que te haga feliz. A mí me gusta esta, yo no tendría la Duke 200 porque ya tengo, para andar fuerte tengo otras motos. Claro. Entonces, por eso me compraría esta antes que la Duke. Pero si es tu moto principal, es muy posible que la Duke sea mejor opción por una cuestión de potencia, de más velocidad en ruta, más aceleración y eso. Pero esta está re bien equipada y está muy linda igual y es posible comprarla. Así que, por lindura digo, aguante la paja. Yeah.